house, the scent. The new parfum. For him. And for her. Bon dia a tots. Comencem la roda de premsa de Frenkie de Jong per a viure el partit contra el Galatasaray. Mae, primera pregunta. Hola, Frenkie, bona tarda per a Barça TV. Hola. ¿Qué esperan del partido de mañana teniendo en cuenta las diferentes dinámicas de cada equipo? Gracias. Creo que Galatasaray es un buen equipo, pero claro que somos favoritos y queremos ganar siempre y sobre todo cuando jugamos en casa. ¿Qué tal, Frenkie? Aquí Ramón Salmurri de Catalunya Ràdio. Ho provo en català, si no m'entens passo al castellà. Voldria saber com estàs, com et sents després d'un període de certes crítiques cap al teu joc, on fins i tot el teu nom ha sortit a la premsa com a candidat a deixar l'equip a l'estiu, tot i que ahir el club va refermar que compta amb tu de cara a la temporada vinent. Gràcies. Te he entendido un poco y creo que me preguntas si cómo me siento después la época de críticas y todo eso. No me siento bien en el club, creo que estamos en una buena dinámica como equipo. Yo me siento bien también, cómodo y quiero seguir y sobre todo mejorar. Hola, Frenkie, aquí. Jo també ho provo en català, Marta Ramon, de RAC1. Què ha canviat des de l'arribada de Xavi perquè el teu joc hagi millorat i com et sents amb un entrenador d'aquestes característiques? Estem veient ja la teva millor versió des que vas arribar al Barça? La última frase no entendí, però... Sí, creo que estamos muy bien últimamente, jugamos bien, ganamos partidos, creamos muchas ocasiones. Queremos seguir así, mejorar y seguir en esa dinámica. Hola, Frenkie, aquí a tu izquierda. Buenos días, Adrián Albets de la cadena SER. Te preguntan ahora por tu rendimiento, dices que te sientes bien, que quieres seguir en el Barça... Pero yo no sé si te han dolido algunas críticas sobre tu rendimiento, porque mucha gente esperaba seguramente más, ¿no?, de Frenkie de Jong. ¿Y si crees que ahora ya estamos viendo tu mejor versión? No sé si es mi mejor versión. Siempre puedes mejorar, pero... cuando la gente me critica no me duele mucho, pero es que creo que mucha gente no están viendo bien los partidos y por eso están hablando. Si algún periodista, da igual quién es, dice que, por ejemplo, Frenkie de Jong no ha estado bien últimamente, la gente ya cree en eso y no están viendo los partidos bien. Eso, creo que la gente habla mucho. Cuando alguno dice que Frenkie no está bien, o este no está bien, la gente se cree a este periodista que dice eso. Y eso es el problema, creo, que la gente no ve mucho el partido y no tienen su opinión. ¿Qué tal, Frenkie? Germán García, Radio Nacional. Teniendo en cuenta que en la Liga el líder se escapa y que está a muchos puntos de distancia, esta competición de la Europa League es en estos momentos el gran objetivo que tenéis. ¿Os ilusiona en el vestuario el poder conseguir este título, que por cierto no lo ha ganado nunca el Barça? Sí, claro, nos da ilusión porque queremos ganar títulos y ahora estamos en la Europa League. Es una buena competición, claro que queremos estar en la Champions, pero no es así de momento. Entonces vamos con todo.
para ganarla. Hola, Frenkie. Elena Condis, de la cadena COPE. Decías que sois favoritos, que el equipo está mejor y que vais con todo para ganar la Europa League. ¿Sería un fracaso no ganar este título? No, un fracaso no creo, pero porque hay buenos equipos en la Europa League también y siempre puedes tener un día mal o algo, o el contrario está muy bien, pero claro que el objetivo es ganarla. Hola, Frenkie. ¿Qué tal? Alejandro Segura, en directo para Radio Marca. En una entrevista reciente dijiste que a veces Xavi te llamaba para ir al despacho, veías vídeos con él. No sé qué tipos de vídeo ves con Xavi y, sobre todo, qué te ha enseñado Xavi viendo estos vídeos. Gracias. Son vídeos de los partidos, momentos que... en donde puedo mejorar, por ejemplo, donde tengo que colocarme en el campo, o cómo tengo que recibir la pelota, y va sobre todos los aspectos de mi juego. Gracias, Frenkie. Alfredo Martínez, Onda Cero. ¿No crees que la gente es muy crítica contigo precisamente porque se espera mucho de ti? Todo el mundo cree que tienes un enorme potencial, muchísimo talento. Muchas veces nos acordamos de aquellas exhibiciones en el Ajax de Ámsterdam y a lo mejor quizás la gente cree que puedes dar todavía más, ¿no? Sí, yo también creo que puedo dar más todavía y estoy trabajando duro y hablando con los místeres y la gente del club para mejorar y ya está, creo. Hola, Frenkie. Francesc Latorre, de TV3, però també en català, si no repetim en castellà. Fa uns dies, Xavi va dir aquí a la sala de premsa que els jugadors que ell està parlant de cara al futur, de possibles fitxatges, no hi ha hagut cap jugador que li hagi dit que no, que tots tenen la il·lusió de venir al Barça. La pregunta és, per què creus que ara és un bon moment per venir al Barça? Creo que siempre está un buen momento para venir al Barça porque es uno de los clubes más grandes del mundo. Tenemos puedes disfrutar mucho jugando al Barça por la manera que jugamos. Normalmente podemos luchar por los mejores títulos y yo creo en eso, que la temporada que viene, si nos reforzamos bien, que podemos luchar por todo. Hola, Frenkie. Buenos días. Anaís Martí, de La Vanguardia, aquí. Desde que llegaste, has tenido a 4 entrenadores en 3 años. No sé si eso te ha podido pesar un poco a la hora de poder sentirte tú mejor y si necesitabas un poco esa estabilidad también en el banquillo para marcar más goles y para sentirte mejor. Gracias. Nunca es un buen señal, creo, cuando hay 4 entrenadores en 3 años, pero con todos los místeres que han estado aquí me he sentido muy bien y cómodo. Entonces eso no... nunca es... cuando no juegas bien, nunca es un culpa de los entrenadores o otra gente. Siempre es culpa tuya. Sí, hola, Frenkie. Sembla que el Barça està seguint el lateral dret de l'Àjax, Mas Raoui. No sé si has jugat amb ell, si el coneixes. Què et sembla? Jo crec que Mas Raoui és un molt bon jugador. No sé si se va a venir, però... como jugador es muy bueno, tiene mucha calidad y no puedo decir nada sobre este tema si viene o no, pero sí es un buen jugador. Hola, Frenkie. Sergi Capdevila, del diario Sport. Parece que os estáis asentando en el centro del campo con Busquets y Pedri. Te quería preguntar sobre el Canario, sobre Pedri, si crees que marcará una época en el Barça y cómo de fácil hace el fútbol jugar a su lado. Gracias. Sí, Pedri tiene un talento enorme.
siempre cuando él está jugando siempre parece que es muy fácil lo que hace, pero lo hace perfecto y por eso parece que es fácil, pero no es. Y sí, puede marcar una época aquí seguro. Hola, Frenkie. Roger Torello, de Mundo Deportivo. Apenas llegaste hace 2 años y medio, entonces ya eras un chaval joven en la plantilla. Ahora, 2 años y medio después, ya eres uno de los veteranos del centro del campo, donde tienes a Pedri, donde tienes a Gavi, donde tienes a Nico. ¿Qué puedes, al margen de lo que has dicho ya de Pedri, qué puedes decir de estos jugadores que han cogido, han subido fuerte y ya están peleando por la titularidad, y si ves que te va a costar también poder entrar en el equipo con ellos? Gracias. Creo que tenemos muchos jugadores con mucha calidad en el medio campo. Siempre está bien competir entre nosotros, entonces eso no me da miedo o algo. Creo que está muy bien para el equipo, que tenemos muchos jugadores con mucha calidad, que todos podemos estar titular, creo, en este momento. Entonces, estoy muy contento con eso. Hola, Frenkie. Sam Marsden, ESPN. Una pregunta en inglés. A little bit about the videos with Xavi and stuff. I think when you came from Ajax, everyone thought, you know, that the Barca and the Ajax styles were very similar and that you were a midfielder that would fit in straight away. Xavi's spoken about the thing that you've had to learn and stuff since he's taken charge. I don't know if you can talk a little bit more about how you've improved, where he sort of showed you to improve, and that sort of process under Xavi. No, I said it just in Spanish, I think, a bit, but when we are seeing videos, it's about situations in the game where I can do better or where I did good, for example. So it's about how to find spaces, where to ask for the ball, to these kind of things. So where could I give the last pass to give an assist or to enter there to score? It are things like this, and it depends on the game I've played. Hola, buenos días. Soy Sean Hambo de la Agencia Anatolia de Turquía. Como habéis empezado la temporada bastante mal, con muchas polémicas, pero últimos 4 partidos sobre todo habéis ganado. ¿Si puede decir que la tempesta en la Barcelona ya ha pasado? Sí, estamos en un buen momento. Últimamente hemos ganado los partidos. Eso siempre te da confianza como equipo. Y ja eso puedes notar, sí, en el equipo. Molt bé, moltes gràcies a tots. Gràcies. Ciao.
Thank you.
Estan enfadats, tio. Sí. Bona tarda. Benvinguts a la roda de premsa del tècnic de Futbol Club Barcelona, Xavi Hernández. Comencem amb el torn de Barça TV. Mai. Hola, Xavi, bona tarda per Barça TV. Bona tarda. Com s'ha de plantejar el partit contra el Galatasaray i tenint en compte que l'eliminatòria comença a casa? Gràcies. Bé, doncs, primer amb molta il·lusió, perquè estem en una competició que en genera il·lusió, tot i no ser la Champions, però és una competició europea. Vam quedar amb molt bones sensacions el dia del Nàpols. Demà, doncs, a tornar a fer un gran partit a casa amb la nostra afició. Estem en una dinàmica molt bona i ens ha de costar sortir d'aquesta dinàmica. Si tots treballem com ho estem fent i fem aquests esforços amb la pressió tras pèrdua, com estem defensant l'equip en aquesta dinàmica, no podem sortir-ne. Llavors hem de plantejar el partit, doncs, de la mateixa manera que els últims. Anar a l'atac, crear ocasions, seguim el nostre model de joc, que crec que estem millorant molt, i aconseguir un gran resultat, no? Perquè si no ens costarà molt anar a Turquia a guanyar el partit. Llavors, demà la intenció és guanyar el partit davant de la nostra afició, que espero que ens recolzin com últimament, que és un espectacle, i a fer-ho bé, intentar seguir tenint bones sensacions i seguir insistint en aquest model de joc que ens està donant coses. Què tal, Xavi? Ramon Salmurri, de Catalunya Ràdio. Un dubte concret a nivell tàctic o de plantejament de partit, i és el perfil dels interiors. Per què habitualment Frenkie cau a l'esquerra i Pedri cau a la dreta, i quan Frenkie marxa del camp és Pedri qui ocupa aquest costat? Merci. Bé, més que res perquè a vegades, doncs, ells el juguen amb dos puntes, fem la línia de tres per crear la superioritat, i prefereixo a vegades que sigui el Frenkie el que baixi i tingui el futbol de cara, que crec que així potenciem més les seves capacitats futbolístiques. Després, quan no hi és, crec que el millor amb això és el Pedri, no? I llavors, si està el Nico o el Gavi, prefereixo que estiguin entre línies. Bé, és un tema tàctic i un tema de depèn de quin jugador ho faci, no? Si el Frenkie crec que és el millor per fer la línia de 3, i si no és el Frenkie serà el Pedri, no? I prefereixo que el Nico i el Gavi estiguin, o el Ricky estiguin més en el quadrat que dic jo, no? És un tema tàctic, no res més. Hola, Xavi, Marta Ramon de RAC1. Aquesta setmana el president ha fet evident que està molt content amb tu i també ha explicat que s'empenaria de no haver canviat d'entrenador abans. Consideres que si haguessis arribat a l'estiu, al bon moment que està vivint l'equip, hauria arribat també abans i potser ara la situació seria diferent? Això no ho sabrem mai, això és una hipòtesi. El que sí que et puc dir, que molt agraït al president per les paraules. Tinc molt bona relació, sempre l'he tingut amb en Jan, de relació molt bona, i estic encantat amb ell. Crec que és un president molt valent, és un líder natural. Hem fet un equip fantàstic amb Mateu, amb Jordi Cruyff, amb l'estaf, amb ell, ens donen confiança. Jo no tinc cap queixa, tot el contrari, com m'ha estat tractant. És una persona que va de cara, ja ho vaig dir a la presentació, que és un president que no té dos cares. És una persona que va de cara i jo estic encantat amb això. Ens deixa treballar, fem un equip fantàstic i no ho sabrem mai si jo hagués arribat al juny. No ho sé, no, la veritat, són hipòtesis, no ho sé. Hola, Xavi, bon dia. Adrià Albets, en directe pel Que t'hi jugues, de Ser Catalunya. Sobre les renovacions de Gavi i d'Araujo, el president Laporta ha deixat bastant clar aquests dies quina és la postura del club i els límits que hi ha ara mateix. No sé si creus que tots dos jugadors, tant el Gavi com l'Araujo, haurien de fer un esforç, com van fer en el seu moment, per exemple, Pedri i Ansu Fati, una aposta per jugar al Barça, i fins aquí punt et preocupa el que pugui passar amb aquestes renovacions? Bé, són dos futbolistes importantíssims, no? De present i de futur. Bé, jo el que sé és que el club està treballant molt bé amb els seus agents per arribar a un acord, no? Són renovacions prioritàries, tant el
l'Avi com el Ronald. Està al club treballant i és un procés. A vegades les negociacions s'allarguen perquè vols una cosa, el club vol una altra, són diferents interessos, però bé, esperem pel bé del club i pel bé dels jugadors. Jo crec que estan els dos feliços aquí a Barcelona, estan comptant per nosaltres, són importants i ho han de ser pel futur del club. Esperem, jo crec que és qüestió de temps. ¿Qué tal, Xavi? Germán García, Radio Nacional. Te pregunto por el rival de mañana, por el Galatasaray, de la mano de Domènec Torrent, que lo conoces muy bien. Uh-huh. A pesar de todo, está 32 puntos del líder en la Liga Turca y está pasando por malos momentos. ¿Qué crees tú que puede haber pasado? Sobre todo teniendo en cuenta quién es el entrenador y que intenta aplicar una filosofía que evidentemente tú también comulgas con ella. Gracias. Sí. Bueno, Domènec es un amigo. De hecho, hace 5 meses estuvimos en Qatar viendo los entrenamientos nuestros del Al-Sadd y cosas de la vida. Ahora nos enfrentamos, ¿no? Es un muy buen amigo, creo que es un gran entrenador, tiene mucha experiencia y prácticamente el modelo de juego que tiene es muy, muy parecido al nuestro, ¿no? Necesita tiempo, necesita tiempo. Es un cambio de modelo de juego en una liga turca que a lo mejor no conoce tanto, pero bueno, que tiene capacidad para hacerlo bien, ¿no? No se entiende la clasificación del Galatasaray por historia y por los nombres que tiene en el equipo, ¿no? Mañana nos va a complicar. Ha hecho una Europa League fantástica, quedó líder de su grupo estando la Lazio y el Marsella. Entonces tienen calidad para salir de esta situación. Domènec necesita tiempo y es un muy buen amigo. Hola, Xavi, Elena Condis de la cadena COPE. En Liga, a pesar de que habéis mejorado muchísimo, la distancia sigue igual, ¿no?, con el Madrid líder. ¿Eso hace que la Europa League se convierta en el gran objetivo real esta temporada? ¿Ganar esta competición es el objetivo real al que puede aspirar al Barça? Bueno, están los dos objetivos. Ya he dicho siempre que el primer gran objetivo es el año que viene estar en Champions. Y nos lo da o quedar campeones de la Europa League o trabajar muy bien en Liga, que últimamente lo estamos haciendo bien y estamos ya en tercera posición. Pues los objetivos son los dos que quedan, sin más. A seguir trabajando y la Europa League también es una ilusión para nosotros, sí, pero la Liga también. La Liga es la que te da, la que te dice cómo estás, ¿no?, a final de temporada. No te engaña. Te puedes quedar fuera de una competición del caos y estás haciendo una competición maravillosa y por un detalle te quedas fuera. La Liga no, la Liga te dice lo que realmente estás trabajando. Los dos son objetivos de esta temporada. Hola, Xavi, ¿qué tal? Alejandro Segura en directo para Radio Marca. Habéis eliminado al Nápoles en la ronda intermedia, es un equipo que está luchando por el Scudetto, uno de los grandes favoritos de esta competición. La verdad que el partido de vuelta en Nápoles se vio un Barça muy superior al conjunto napolitano. No sé si después de esta eliminatoria ya sentís el peso de ser favoritos en la Europa League. Gracias. No me veo como uno de los favoritos. No conocemos la competición, no la hemos ganado nunca. Yo creo que los favoritos deberían ser los últimos campeones, ¿no? El Sevilla, por ejemplo, es más favorito que nosotros, seguro. Seguro. Nosotros somos uno de los candidatos. Estamos en un buen momento de forma, pero esto no va de momentos, va de mostrarlo en el campo. Mañana hacer un buen partido y las sensaciones son muy buenas. Hay ilusión en el barcelonismo, pero esto mañana hay otro examen y el domingo otro y cada partido en el Barça es un examen. Entonces, no hemos hecho nada todavía. Simplemente sensaciones muy buenas, dinámica positiva de resultados de juego, pero esto hay que seguir. Xavi, Alfredo Martínez en Zona Cero. Está recuperando efectivos, solo pierdes a Alves por no estar inscrito y a Gaby, pero tienes ya bastante fondo de armario. ¿Es mañana un día perfecto para refrescar un poco el equipo, rotaciones y mantener a más gente enganchada y enchufada? Sí, mañana habrán cambios. Mañana habrán cambios porque hay gente cansada, hay gente que acumula muchos minutos, gente con molestias. Bueno, y al final tenemos ahora, ya lo dije el otro día, un abanico de posibilidades
tanto en medio campo como arriba, sobre todo, y atrás también, pero más medio campo y arriba, y hay que aprovecharlo. Gente fresca, gente que está entrenando muy bien y que se merece jugar, y que si todos trabajan, el nivel del equipo no tiene que bajar. Entonces, sí, mañana habrán cambios. David Bernabéu. ¿Qué tal, Xavi? Buen día. David Bernabéu, de Deportes 4. Esta noche Leo Messi vuelve a uno de sus jardines favoritos, el Bernabéu, donde hicisteis grandes cosas. Quiero preguntarte si verás el partido y si te gustaría, ya que el Barça, por desgracia, no está en la Champions, que Messi consiguiera su quinta Champions. ¿Cómo? Que Messi consiguiera la que sería su quinta Champions. Sí. Bueno, sí. Bueno, tanto como su jardín no lo diría, ¿no? Pero sí que hemos hecho, y Leo ha hecho maravillas, ¿no? Pero no en el Bernabéu, en todos los campos. Hoy es un partido grande para Leo y para el París y para el Madrid. Y sí, sí lo veré. Sí, estaré en casa y lo veré. Sí, no te voy a engañar, no me iré de cena. Lo veré. Y disfrutaré del partido y la pena no estar nosotros en Champions. Tengo que ser honesto, pero sí que ver el partido es un partidazo, porque todo el mundo que pueda y le gusta el fútbol lo verá, y que gane el mejor, sin más, y le deseo lo mejor a Messi, está claro, y a Ney, que son amigos, entonces que gane el mejor, pero si pueden ganar Messi y Ney, mejor. Francesc La Torre. Bones, Xavi, Francesc Latorre, TV3. Ahir, en la trobada que va tenir amb mitjans de comunicació, el president va deixar caure que potser que l'any que ve a Ter Stegen li convindria tenir més competència. Estàs d'acord? Li fa falta més competència? Bé, a tothom. Tu, quan tens un al costat que et vas, que el teu seient no el veus clar, dones més de tu. Això és la vida, és la competitivitat, la competència, com ho vulguis dir, i tothom millora, i ho estem veient ara a l'equip. Ara, quan veus que potser no jugaràs, que hi ha un altre que ho està fent bé, doncs mires al costat i dius, ostres, què em falta per millorar, no? I així traiem el millor de cada jugador, i això va de rendiments, va d'estat d'ànims, va d'estat físic, d'estat psicològic. Bé, a tothom li aniria bé la competència, clar que sí, sempre és benvinguda. Àlex Pintanel. Hola, Xavi. Buena tarde. Àlex Pintanel, de Gol. Te quería preguntar por el momento del equipo. Ha habido una clara progresión y una clara mejora desde que llegaste al banquillo. ¿En qué momento está ahora el equipo? ¿Está en el momento que quieres? Gracias. Sí, en muchas cosas, sí. Estoy muy contento, satisfecho de que hemos hecho un cambio muy grande. Y no era fácil. Al final, Koeman, que era el último entrenador, tenía un modelo de juego diferente al nuestro, y hay hábitos que cuesta de cambiar, ¿no? Y bueno, los estamos cambiando. No digo que sean mejores y peores, sino que son diferentes, y esto requiere tiempo, se necesita tiempo, y ahora hay muchas cosas que lo ves, que el equipo ha mejorado muchísimo, muchísimo, pero todavía podemos crecer y mejorar muchísimo más, seguro. Pero estamos en un buen momento, sí, en una buena dinámica también. Pero que no hemos hecho nada, también, no se ha acabado la temporada. Es decir, están los objetivos todavía que no se han conseguido. Entonces, hay que seguir luchando y remando para llegar a ellos. Hola, Xavi. Soy Basel, de beIN Sports. Bueno, Xavi, lo que decíamos antes, que el Galatasaray en la Liga no va bien, pero en la Europa League ha hecho un buen trabajo. ¿Dónde sería la clave para sacar un buen resultado y dónde puede molestaros el equipo turco aquí? Bueno, en general es un equipo compacto, con Domme creo que han crecido. Creo que está intentando imponer su modelo de juego, ¿no? Igual que el nuestro, de tener el balón, hacen muchas veces temas tácticos interesantes, ¿no? Línea de tres, laterales por dentro, los extremos bien abiertos, y luego individualidades muy, muy buenas que nos han sorprendido, ¿no? El mismo Aitor Koglu, me parece un buen futbolista, o Mohamed arriba, o el mismo Gomis con experiencia, los centrales, Nelson y Marcao son buenos centrales. Bueno, es un equipo que nos puede complicar. Mañana hay que ser muy intensos, ser muy dominadores del juego, hacerles sufrir, que ellos sufren sin balón. Entonces, por ahí intentaremos competir. Anaís.
Hola, bon dia, Xavi. Anaïs Martí, de La Vanguardia. Has dit diverses vegades que ets un entrenador que t'agrada doncs, implicar-te en el procés de buscar jugadors, que feu un molt bon equip amb La Porta i amb Mateu Alemany. Mm. Et volia preguntar com gestiones la situació amb els jugadors que tens, que tenen menys minuts, com els hi trasllades el que pot passar amb ells de cara a la propera temporada o com poden millorar? No, bueno, de fet no parlem del futur, sinó del present, no? Jo el que intento doncs, dir-li és que en qualsevol moment hi haurà una oportunitat, que així és el futbol, no? Així ho he viscut jo com a jugador i no saps mai quan et pot aparèixer l'oportunitat i quan t'apareix l'oportunitat has d'estar preparat, per això s'ha d'entrenar bé. Si no entrenes bé és impossible rendir. Llavors està tothom entrenant molt bé, per això vaig dir l'altre dia que em sap molt greu deixar tanta gent sense jugar, fins i tot el Martín sense convocar l'últim partit, i em sap greu perquè és un professional, o el mateix Ricky, el mateix Òscar, el mateix Eric últimament. Bé, però això és la competitivitat, és el futbol, i ells si entrenen bé segur que arribarà l'oportunitat, seguríssim, seguríssim. Però no tinc cap queixa de ningú, simplement doncs, els insisteixo que han de seguir entrenant fort. Marc Fuster. Hola Xavi, aquí Marc Fuster para La Sexta y Antena 3. Decía ahora Frenkie de Jong que siempre es un buen momento para fichar por el Barça porque se puede jugar y dejan que los jugadores puedan desarrollar su talento. No sé si tuviste esa misma sensación la semana pasada cuando te viste con Haaland. ¿Cómo? Que digo, no sé si tuviste la sensación de que siempre es un buen momento para fichar por el Barça y que si tuviste esa sensación la semana pasada con Haaland. Ah, pero tú lo confirmas que me vi con Haaland. Te pregunto. ¿Lo has confirmado? Yo no lo sabía, ¿eh? ¿Es pregunta o es confirmación? A ver. Yo pregunto. Ah, vale. Claro que sí, siempre es buen momento de fichar por el Barça. Para mí es el mejor club del mundo. Para eso no tengo dudas. Para cualquier futbolista. Y insisto, ¿eh? Que no hay ningún futbolista todavía que haya dicho que no al Barça desde que soy entrenador, ninguno. Eso te lo puedo asegurar. Roger. Hola Xavi, Roger Torelló del Mundo Deportivo. M'ha caigut votant justament a la conversa també del president amb els mitjans de comunicació. Admetia que el City ara mateix va per davant. Si depèn de tu, no sé més enllà de que el que li hagis pogut dir o no, això, com es pot convèncer a un jugador tenint en compte que pels calés serà difícil i que bueno, davant hi ha un entrenador també com Pep Guardiola que evidentment comparteix el teu model de joc. Gràcies. Bé, jo ja, crec que ja ho vaig dir l'altre dia, no? Al final el jugador que volem fitxar, quan podem parlar amb ell o amb el seu agent d'alguna manera, doncs l'insistim en el model de joc, en el que es trobarà aquí, en què disfrutarà els entrenaments, en què tenim un futbol doncs, que el futbolista crec que s'hi troba a gust, perquè som molt dominadors del joc. Doncs si en un altre club toques 20 pilotes, aquí tocaràs 40. I tindràs, en aquest cas, els delanters, per exemple, o els migcampistes, tindràs més ocasions de gol. El mateix club, que per mi és el millor club del món, i intento transmetre, no?, amb la persona o a la gent que hagi de parlar, la ciutat, que és meravellosa, la història del Barça, hi ha moltes coses, molts aspectes, no?, però a mi el que m'inconveix és el futbolístic. Jo el que intento és convèncer la gent que venir al Barça és una oportunitat d'or i que el model de joc el farà millor. Joan Domènech. Del periódico, et volia preguntar sobre les declaracions que va fer Koeman, queixant-se del tractat del president i de la seva marxa, si et sents d'alguna manera interpel·lat o quina reflexió fas d'això i si el millor que ha deixat Koeman ha sigut el llegat aquest de joves que ha fet debutar. Bé, aviam, jo en la relació Koeman i el president no m'hi puc posar, no? Ja és una relació de dos que jo aquí no puc opinar. El que sí que puc dir de Koeman, doncs que li tinc un respecte
respecte absolut. Per mi va ser un dels jugadors favorits quan estava al Dream Team, una referència. A mi m'emocionava veure'l jugar i ens va emocionar a tots quan ens va donar la primera Copa d'Europa. És una llegenda del club, això és impepinable. I després jo el vaig tenir com a assistent al Barça B, em va ajudar també. Només puc parlar bé de Ronald. I després com a culer, jo no l'he tingut com a entrenador. El que puc dir que com a culer, agraït. Agraït que vingués en un moment difícil de la història del club. Crec que va deixar la selecció d'Holanda per venir a entrenar al Barça i és d'admirar. I que va fer bona feina. Va fer bona feina i sobretot que va ser valent. Va ser un entrenador valent amb gent jove, que ara és una realitat, i que va ser ell el que va apostar per aquests nanos joves. Jo només puc dir paraules bones del Ronald. Llavors, entre el president i ell ja és un tema d'ells. Sergi. Hola, Xavi. Sergi Capdevila, del diari Esport. S'està parlant que el club s'està plantejant oferir-li un any més a Dani Alves. Et volia preguntar personalment si pots garantir que continuarà l'any que ve, si no és una decisió que depèn únicament de tu, en quin punt està aquest tema. Gràcies. No, però això és de cara a l'any que ve. Nosaltres ara encara no decidim coses. Que sí que podem fer una planificació, però al final dependrà, en el cas del Dani, dependrà del rendiment d'aquests últims mesos. Està clar que és espectacular el rendiment. El que ens està donant és brutal, és brutal, no? I no només a dins del camp, sinó tot el que porta amb la seva experiència. És el jugador amb més títols de la història del futbol i treballa amb una humilitat